Me gustaría que pudiéramos pasar ahora a hablar un poco de tus libros, Bueno, ¿sí? sí. En orden cronológico, En orden digamos, cronológico. en Bueno, violencia, son cuatro libros que escribí. Ahora estoy escribiendo otro que me encargó Paidós. Los cuatro libros los escribí después de mi análisis. Así que yo considero que el efecto del análisis en mi vida tiene que ver con esta escritura. De eso estoy segura. A ver, por orden. Platón, Aristóteles y Freud es un libro que escribí junto con Silvio Maresca y Roberto Magliano. Es un libro donde comencé, digamos, a investigar el tema del placer en los griegos y cómo el pensamiento de Freud estaba atravesado por el modelo de placer que aparece en el Fileo de Platón. El libro Una mujer como síntoma de un hombre, bueno, siempre me interesaron las cuestiones, soy mujer, me interesaron las cuestiones amorosas, me interesaron ver cuál es el lugar de una mujer para un hombre, por supuesto. Entonces, eso también tiene que ver con intereses que bueno, Bueno, ¿qué tenés para personal. decirnos específicamente? Es una frase, además, Es una frase de Lacan, de Lacan, y de que Lacan. vos haces todo un Sí, trabajo un y... trabajo que parte de la clínica, porque no hay, digamos, mi pie fundamental es la clínica, es mi suelo, podríamos decir. Pude notar a partir del análisis de sujetos masculinos que un hombre no puede creer en que su síntoma pueda decir algo. Porque bueno, la condición para que haya análisis es creer que el síntoma puede decir algo que hay que descubrir, si no, no se va al analista. Entonces me di cuenta que la creencia en el síntoma tiene que ver también con haberle creído algo a una mujer. Una mujer es para un hombre un síntoma porque es heterogénea y el síntoma también es heterogéneo, ¿no? Pero haber creído en lo que una mujer dijo, pero cuestionarlo al mismo tiempo acerca de por qué Ah, sí, me por estoy creyendo supuesto. eso. No es creer, digamos, al modo de la última verdad, sino que una mujer interrogó, lo interrogó al sujeto, en ese sentido, como lo interroga el síntoma, ¿no? En ese libro hay distintos trabajos ¿Cómo que también. quiere decir de mí eso? ¿Cómo es Claro, que elegí a esta mujer? exacto, exactamente. Y bueno, en ese libro también hay trabajo sobre el tema de la anorexia, que bueno, lo profundicé mucho porque he tenido muchas pacientes con ese trastorno. Llegué a una idea que la pude, digamos, cotejar a partir del transcurso del tiempo, un poco inédita en ese momento. Y sí. ¿Quieres contarme acerca de Sí, algo, lo básico de eso? creo que por qué la anorexia tiene tanta vigencia en los países capitalistas, ese es un tema sabido. Lacan dice que el capitalismo, el discurso capitalista rechaza el amor y la castración, y he notado en las chicas que desarrollaron anorexia un mal encuentro en la pubertad-adolescencia con un hombre o alguien que puso en evidencia las curvas femeninas, sin bueno, los caracteres sexuales secundarios, ¿no? De una manera obscena, sin la mediación del amor. Un mal encuentro en donde se puso en evidencia el cuerpo, en ese dicho, el cuerpo de la joven, ya sea porque estaba un poco gordita, ya sea porque tenía las tetas muy grandes, o rollos, o distintas cuestiones del cuerpo que tienen que ver con el despertar en la adolescencia de ese cuerpo, sin la mediación del amor.
¿Cuál es la relación entre el capitalismo, la anorexia, la violencia y tal vez los síntomas de los cuales yo hablo en los distintos libros, como el Viagra en los jóvenes, la previa adolescente, el simbólico en este siglo? Bueno, para mí hay una obra que es capital, que es el Capital de Marx, más allá de que no comparto las ilusiones de Marx con respecto al hombre nuevo y que han sido también criticadas por Freud, porque me parece que hay algo de lo que Freud denomina naturaleza humana que no da para ese ideal místico que tenía Marx. Pero creo que el análisis que él hace de la economía capitalista es fundamental. Y el análisis que hace es que todo se va transformando en un valor de cambio, ¿no? Digamos, que todo empieza a estar en relación con el consumo, con el valor de cambio, con estar con el otro porque conviene, ¿no? Y creo que hoy vivimos el colmo de esta situación y en ese punto desaparece la dimensión del amor, porque el amor tiene que ver con algo del orden de lo subjetivo y no del valor de cambio, ¿no? Los enamorados, se dice que los enamorados no consumen mucho porque se bastan a sí mismos. Sin embargo, dura menos, la convivencia cada vez es más difícil. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque nos acechan todo el tiempo imperativos. ¿Y cuáles son esos imperativos? Sé feliz todo el tiempo, ¿no? O sea que son imperativos, son imperativos que funcionan como exigencia. Ya no es sé feliz, sino sé feliz todo el tiempo. Los imperativos actuales tienen que ver con lo ilimitado. Por ejemplo, hay una publicidad que dice habla ilimitadamente. Si uno se pone a pensar en eso, eso sería un infierno, lo ilimitado. Pero estamos tomados por esos imperativos, que no toleran la más mínima deflación, caída, intervalo, impas, ¿no? Que no se habla todo el tiempo, que no se es feliz todo el tiempo. Entonces, los sujetos están tan tomados por esto que ante la más mínima deflación en la relación amorosa, ¿no? La más mínima decaída no sirve. Reemplacémoslo por algo mejor. Entonces, los sujetos se transforman en objetos en ese punto, valores de cambio. Eso Mercancías. creo, claro. Creo que eso es muy importante, ¿no? Porque eso también tiene que ver con el tema del Viagra en los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes consumen Viagra? Cuando, bueno, para no fallar, para tener más relaciones, en fin, para cumplir con estos imperativos. Y creo que el psicoanálisis en ese sentido es una apuesta extraordinaria en los momentos que vivimos, porque es el camino hacia la singularidad, una singularidad que cada vez más se pierde por estos imperativos, ¿no? Que nos dominan. Por ejemplo, el adolescente, la previa. Yo cuando le pregunto a un paciente adolescente, ¿por qué, digamos, se alcoholiza? Pues, es una previa muy particular, no da lugar a otra cosa, ¿no? Es una previa que se consume en sí misma y dice, No. porque tengo que ir entonado, pero nunca llega. Me interesó mucho lo que dijiste acerca de la oferta que el psicoanálisis podría llegar a proporcionar en términos de singularidad. Sí. El problema es de que los tratamientos también están planteados en términos de hay que hacer psicoterapia o hay que tomar tal medicación. La tendencia va a ser a tratar de abordar
esos sufrimientos con las mismas condiciones que los generan. Podríamos dejar con esa reflexión, ¿no es cierto? Tal vez la ética del analista tenga que ver con poder tomar distancia con respecto a estos ideales, al precio de, bueno, que no sea redituable económicamente. Yo me refería además en cuanto a que, digamos, hay una oferta farmacológica y psicoterapéutica para aquellos mismos que podrían llegar a estar padeciendo a raíz de su posición, digamos, en el mundo como valores de cambio. Claro, ¿Está? claro. Entonces, a los valores de cambio, digamos, se los trata con otros valores de cambio. Y el sujeto que quiere emprender el camino a encontrar su singularidad, porque ninguno de estos remedios que se proponen tiene que ver con un encuentro con la singularidad. Son más bien remedios aplastantes, se podría decir, ¿no? Entonces, ¿cómo se transforma, digamos, cómo transformar el sufrimiento en algo satisfactorio, pero que tenga que ver con nuestra singularidad, con nuestra vocación, podríamos decir? Y me parece que el psicoanálisis es un camino, y yo no sé si tal vez sea uno de los pocos caminos, junto con el arte, creo yo, ¿no? Me parece. Por eso el psicoanálisis cabalga entre la ciencia y el arte.